Good evening, Guillermo. Good evening, teacher. Okay, let's start. Let's start, guys. I'm going to share. Okay, the topic for today, let me tell you that you are going to work a lot. Not me. Today is your day. It's like the practice. Good evening, teacher. Good evening, Evelyn. Okay, we have a simple present versus present continuous. Okay, simple present, we already studied this last week, and we didn't study present continuous as present, but we studied as future yesterday. But the structure is the same. The use is not the same. That is what we are going to explain today. Wait a minute, please. Sorry, continue. I was reading Marlon's chat, but he said that he can't turn on his microphone. I don't know what happened because some of you already said good evening, teacher. Okay, so the objective for today is contrast simple present and present continuous. Okay, that is the objective. I want to explain right away. Simple present versus present continuous.
Okay, here is the key of everything. We can use the present simple to talk about things we do regularly. In other words, as a routine. The things that we do as our routine. We can use the present continuous to talk about things we are doing now. Example of simple present, I play basketball every Sunday. Here, the expression every Sunday give you the idea of routine. In example of present continuous, I'm playing hockey now. Okay, now it is that the action is happening now. The action is in progress. Okay, with the simple present is a routine. Okay, that is the major difference. Okay, I'm going to repeat the difference. The major difference is that in the simple present, you use it as a routine, as action that you do regularly. And the present continuous are the action that you are doing now. Action is in progress, you can see. Okay, here we have the structure of both. Here we have the structure of simple present and present continuous. Okay, here you have I, we, you, they, play, like, watch. And then you can make different sentences here. For example, you can say, I play computer games, I like football, I play tennis, I like ice hockey, I play chess, I watch football, if you see it in the TV, of course. Mark and Jane play chess. Well, you can use, you know, okay, as subject, you can use personal pronouns, or you can use nouns, proper nouns, or common nouns. Okay, the key words that you have here every day, every week, usually, sometimes, normally. Remember that when we study the simple present, we use time expressions and we use frequency adverbs. And we study the location of the time expression and the frequency adverbs. Okay, I'm not gonna explain this because we already did it many times. But to review or to make the difference, here you are, the keywords, time expression, frequency adverbs. Okay, here you have the third person singular form like she, he, or it, or you can have a proper noun like a Mark or Sue, but all of them referring to the third person singular form. Okay, you have, for example, Mark eats soup. She likes, well, here it doesn't make sense if you say likes dinner. Well, can be. She eats dinner, she eats some food, Sue eats some fruit. Okay, remember that in the simple present, the verbs are in different way when we are talking about the third person singular form. You add the S, ES, or IES according to the rule. Okay, in this part, you are going to remember the rules how to write the verbs in the third person singular form. Okay, as I told you here, you have the subject, then the main verb. The main verb that sometimes can be the base form like this and sometimes not, right? This is not the base form. This is only the main verb. Now present continuous. Okay, present continuous, the structure is exactly the same as
The present continuous that we studied yesterday. The only difference is not in structure. The difference is in the context. Remember that yesterday we said that present continuous for future, you add the word, for example, tomorrow, later, next week, in a few minutes, or, well, I don't remember all of them, but those words, time expressions, you say that is the future. But in this case, this is present. Where you're going to study today as present. Actions that are happening right now, this moment. Okay, see the examples. Mark and Jane are speaking. We are singing. You are drinking. They are sleeping. The structure is in this case subject, verb to be as an auxiliary, the verb plus ing. Here is main verb, no base form, because base form is this, right? Play. Here you use the base form. Here you use the ing form. Do you notice the difference? Base form, ing form. Okay, here you have, and here, yes, you have not the base form, right? You have the third person singular form. Listen how we call in grammar these verbs. Here you say base form. Here you say third person singular form. And here you say ing form. Okay? Keep this in mind because when we use the sentences and we are going to make the difference, we need to understand this. And in the future, you need to understand and manage some grammar vocabulary. It's important you know the grammar vocabulary, right? Because when the teacher is explaining, maybe the teacher can say, ah, you are going to use the third person singular form. And you know that when we talk about the third person singular form, we are referring to the verb with the S, with the ES, or the IES. And when we are referring to the ing form, we are referring the verb with the ing, right? Speaking, singing, drinking, sleeping. And here, the third person we have is, okay, you say Mark is watching TV, she is standing, Sue is running, he is dancing. And with the I, you have am, you say I'm working, I am reading. Now pay attention to the keyboard, to the keywords that are used for the present continuous. You say now, today, at the moment. So you say, for example, Mark and Jane are speaking now. We are singing today. You are drinking at the moment. Or you can say this moment too. For example, you can say, we are speaking this moment. You can use this moment too. Or you can use this month. Here it doesn't include, but you can use this month. This day, no, because this day is today. Okay, that is how we use the structure of simple present and present continuous. Because we studied this before, I guess that is not going to be difficult for you. And the present continuous, as I told you, the structure is the same as we studied yesterday. Remember the rules, how you write the ing form of the verbs are the same. But if you want that I send it again, I can do it. But I know that you don't need it because yesterday you did it very well. Yesterday,
You prove that you understand and can use this. Now let's go to the next part. This is an exercise. Okay, what you are going to do here is decide which you are going to use, simple present or present continuous. Okay, do it, please. Do it yourself at home. At home, okay. Always at home, right? But individually, I mean. I'm going to put the attendance in this moment. Adi? Present teacher. Ana Cristina? No pienses que se puede hacer esto tan fácil. What is that? Anna, no, is not in the classroom. Claudia, present teacher. ¿Usted está escuchando televisión, Claudia? Sí, mi sobrina está viendo tele. Ah, que por ahí escuchamos a alguien que gritó.
Sí, sorry. Y Doris, Evelyn, Evelyn se va a llevar un premio, ¿verdad? Porque ella nunca ha faltado, nunca ha faltado, ¿verdad? Bien, qué bien. Ajá. Fátima Fabiola. Present teacher. Graciela Present Sara. teacher. Yes. Fátima Fabiola. I guess she said present. Graciela. Graciela, she's not. Guillermo. Presente. Isamar. Wait a minute, it's because Isamar is only. Oh, yeah, she's not going to answer. The only one that has the permission to access as oyente is Isamar. But not for me, not for me, because. Okay, it's not bad, she's not. Carla Janet, I didn't see her. But it's here. Carla Janet. Good evening, teacher. Okay. Patty. Present, teacher. Marixa. Present. Marlon. Marvin. Are you here, Marvin? Present, teacher. Patrick. Raquel. Present. Rosalie. Present. Sarah. And Susan. Susana. Aquí estoy. Me está desconectando por momentitos el internet. Fíjense de que yo creo que a varios, yo pensé, no sé si, yo creo que no es a mí, ¿De porque a qué me varios, pasó? Ajá. casi a varios cuando me dijeron present los escuché así, que como entrecortado. Sé qué ha pasado, pero Evening, desde que teacher. empezó a pasar lista me ha salido dos Hello, veces Ana. que me cierra totalmente la sesión. Sorry. Sí, se le voy a entrecortado, Susan. Ya se le va a regular, a veces en un rato nada más. A mí me oyen cómo, me oyen bien. Yo sí la escucho bien, teacher. Ah, pues sí. Qué bien. Gracias a Dios, fíjese de que como es de noche, aquí no falla mucho de noche. Ah, bueno, que últimamente no ha estado fallando, la verdad, ni de día ni de noche. Por fin nos arreglaron el problema. Okay, Graciela. Sí, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Que tengo así. Are you ready, guys? Por ahí me pusieron que no podían entrar. Pero eso sí, yo creo que también es el internet.
Ay, no, Susan tiene problemas y necesito que me ayude con la clase de hoy. Susan, are you here? Hello, teacher. I'm here. Pero me desconecta cada rato, teacher. Okay. Be patient, be patient. I hope that you are ready, guys. Give me the answers. This is the only exercise we are going to do here in the class. The others, you are going to do it. Okay, give me the answer for the number one. David never cleans up after his mess. Cleans up okay, very good. Rosalie. And number two. Deborah is preparing dinner at the moment. But dinner, let me see, dinner is here. Yes, dinner is here. Okay, is preparing. How do you know that is a present continuous, Kathy? Me. How do you know that it was present continuous and no simple present? Because keywords at the moment. Because the words at the moment. Exactly. And number three, who wants to give me this? I'm talking with my friend now. The same, right? How do you know, Guille, that it was present continuous? Because it's something that I'm doing right now.
But if I say I talk with my friend, I talk with my friend, pero no especifica el momento, solo que habla con él. Okay, so the it's important here the word now, right? Because the word now. Number four. We have a dancing every Monday morning. We have or are, Evelyn? We have this? Yes, have. Yes. We have a friend. We have, only have. Okay, we have a briefing every Monday morning. Okay, the same question. How do you know is simple present? Because this is not present continuous, it's simple present, but how do you know? No, Evelyn, you didn't see the words. Okay, so I want to tell you, Evelyn, because I guess, right, that you decided to use simple present because here says every Monday morning, right? Every Monday morning, it means routine. That's fine. Thank you, Evelyn. Okay, next, number five is a question. What is it? Hello. Somebody. Is he playing basketball now? Is he playing basketball now? It's correct. And number six, it doesn't say any word that is specified, but what do you say? Luke or cat is sleeping. How did you know that is present continuous? How do you know? Because it doesn't say at this moment, now, or something like that. Teacher, en esa palabra de sleeping, no lleva doble P. No, because okay. Remember the rule is consonant, vowel, consonant. And here is consonant, vowel, vowel, consonant. That's why. Okay. Y hay una excepción, ¿verdad? Cuando termina el verbo con X o W, no aplica esa regla. Okay, por ejemplo, fix. No le vayan a poner doble X, oigan. Algo que termine con W, un verbo. Flow. De fluir, va. Flow, de fluir. Termina con W y es consonante, babo, consonante. Esa tampoco, porque la regla es una excepción, si termina con W o X, no aplica. Esa de duplicarla. Ok. Guillermo, you didn't answer. But
Somebody can say why is here present continuous? It's okay, but why? Because they always are sleeping. But if they are always sleeping, that is simple present. Because you say always, remember? No, the teacher the, is yes? is because in first word, look. O sea, exactly. Mira. Exactly. En el momento. Exacto, esa es la clave. Look. Porque es en el momento, va, no va a haber look, va a pasar toda la vida looking. Así como algo que va a ser rutinario, va. Look, look, en la mañana, look, en la tarde, look. No, o sea, es solo en el momento, ¿verdad? Solo es en el momento. Look. Algunas veces puede ser contextual también, ¿verdad? No solamente que lleve now or this moment. Ok, look at the number 7. What do you say? Are you to come in to the party? Can I say, are you to coming? No. No, Katia. Duda. Ajá. Es que tú le han puesto a todos, si se fijan, porque tú quiere decir que está en infinitivo. Ajá. Y lo ponen así porque no está conjugado, pero cuando se le, lo conjuga, le quita ese tú, ¿ok? Entonces le quedaría... Are you coming to the party? Are you coming to the party? Are you coming to the party? Ese es como un alusivo al futuro, ¿verdad? Yo lo dejé así, ¿verdad? Como lo copié de algún lugar, pero dije, de todas maneras es present continuous. Pero no para el presente, sino que es como, are you coming to the party? Future, right? And number 8. Somebody. Maybe Rosalie is answering everything well today. What do you say in the number 8, Rosalie? What time open the bank? Okay, it's a question, Rosalie. What time is going to open the bank? It's going to open. Is opening. Okay, what going time to opening. What time is opening the bank? With allusion to the future. Allí sería como una alusión al futuro, lo que usted me está diciendo. Entonces, pero no estamos viendo con alusión al futuro, sino que en el presente. No, no le digo que está malo, porque en un contexto se puede decir eso perfectamente, ¿verdad? No estoy diciendo, pero si lo encerramos, que solo va a ser en el presente, entonces sería... Puede el banco estar abriendo así como... En progreso. Háganse What esa pregunta. The opening bank? Pero si yo digo is opening, es en progreso. No, entonces sería what time the bank is opening. Siempre es en progreso. What time is the bank to open? No. No. What time open the bank? Vamos a ver aquí, vamos a ver quién ha hecho su tarea. ¿Quién sí hizo su tarea, por decirlo así? Es una expresión, ¿verdad? Una expresión. Who did his work or her work? Homework. What time do open the bank? Por ahí vamos acercándonos, aquí como que estamos jugando aquí caliente, ¿verdad? O frío.
Si se fijaron, como que estamos jugando eso, caliente, frío. Y Katy ya se va acercando, está caliente, caliente. What is it? What does open? Ajá, exactly. Tell me the complete question. What time does open the bank? No. En pregunta, ¿qué va primero, el verbo o el sujeto? Do you like soda? Do you like? What time open does the bank? No. Where do you live? What time does the bank? Does the bank open? Open. Open. Vea que ya se les había olvidado el auxiliar de la pregunta. What time does the bank open? That is it. That is what it is here. Okay, what time does the bank open? Question, remember? When you have... The thing is that we have studied only yes, no question. No W's question. But the sequence is the same. First you have auxiliary, then the subject, then the verb. Does the bank open? What time does the bank open? Okay, number nine is another question. Are you kidding? No sé cómo se pronuncia. Ajá, kidding. 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 Kidding me now. Do you see, do you know what is kidding? Como bromeando. Yeah. Me estás tomando el pelo. Are you kidding me now? Are you kidding? Are you kidding me now? Okay, in the number 10. I'm really sorry, dear, but you... But you don't meet our criteria. Exactly. Rosalie se ganó el pavo ese día. You won the turkey. Exactly. You don't. You don't meet. In this case, meet is not conocer. Okay, is concordar, right? But you don't meet our criteria. Okay, that's it. That is the first exercise that we did about this. Now you are going to have this class for you. Okay, look at this. This is a game, but we are not going to play the game here in the class. Well, yes, in the class, but in the breakout rooms, I mean. Okay, so here I cannot move it, but when I am not presenting, I can move it. I'm going to start presenting, and you have to do it in the way that you are not presenting. When you are not presenting, you can move it this way, right? And here, when you move it, you can write something. For example, my classmates,
In thoughts. Okay, you can write. And put it this here again. Okay. I just showing you how you can write. I am showing you. I am demonstrating you how you can do it. Okay, what you are going to do is in teams of, how many you are? You are just 15. In teams of three, you are going to write sentences. You can write miscellaneous, simple present, and present continuous. Okay, sentences. And the teams are going to come to the class and ask your partners, and they are going to say, if you present a present continuous sentence, the partner is going to say a simple present. If your partner, if you present a simple present sentence, your partner is going to make it present continuous, okay? Las oraciones que ustedes hayan escrito, ellos la van a convertir en el otro forma. Si usted la puso en presente continuo, él la va a decir en presente simple. Si la escribió en presente simple, ellos la van a convertir en present continuous. Ok, pero cuando ya regresen al salón, entonces va a ser como una competencia. Ok, ustedes escribanlo ahí, mis alumnos. Ok, ustedes decidan si solo una escriben con present continuous o todas. Ustedes decidan. Ok, it's clear, guys. And I need the people you know. The people who have the computer, I need that. So, I want to make four groups for each. Kathy is going to be in one, Susana in another. Let me see if Susana is here. Susana. Hello, teacher. Yes. Soy Cristina. Yes. No he comprendido bien qué es lo que vamos a hacer, teacher, perdón. Ok, Ana Cristina. Sí. Vaya, como ustedes van a estar encargadas, es importante que se entiendan. Vaya, sus compañeros les van a decir a ustedes oraciones. Bueno, es en grupo, ¿verdad? Y usted va a escribir la oración aquí. Yeah. She's sleeping in this moment. Y lo va a ocultar, ¿va? Lo va a ocultar. Ok. Uh-huh. Vaya, entonces terminan y entramos ya al salón. Pero lo pueden, escríbenlo misceláneos, o sea, unos hagan los simple present, otros present continuous, ustedes decidan. Entramos al salón y entonces entramos en competencia. Usted contra el grupo suyo, contra el grupo de Katy. Y usted le van a preguntar a ellos y ellos le tienen que decir, usted quita esto y entonces, ¿qué le aparece? She's sleeping in this moment. Entonces el grupo de Katy le va a tener que decir el presente simple de esa oración. Por ejemplo, si usted dice, she's sleeping in this moment, ¿cuál sería el presente simple? She sleeps every day. ¿Ya? Ok. Yo sé que se las he puesto complicada, pero es un juego. Sí, sí. Ok. Las oraciones las vamos a hacer en equipo. Sí, en el grupo de... Como solo son... En este momento solo hay 14 presentes, entonces solo me salen 4 grupos. Ok. Gracias, teacher. Ok.
Susana. Susan. Teacher, aquí estoy otra vez. Se salió, ¿verdad? Y fíjese que no sé, ya intenté conectarlo con el internet del celular también, pero no me agarra, me volvió a sacar. La voy a volver a meter en uno y a ver cómo sale. Ojalá porque que sí. Logremos terminar la actividad. Sí, porque me ha quedado solo el grupo. Marlon, are you in the class? Are you participating? Is the thing? Yes, teacher. Okay. Ya, lo vamos a poner a participar, teacher. Don't worry, be happy. Ajá. Usted ahí se encarga, va, que todos me participen. Okay. Entonces son 8 entre todos. Sí, pero yo digo que hagamos sí, cada ocho. Uno. O sea, ajá, una en presente simple y otra en presente continuo. Porque, una de cada uno, una y así. Ajá, o sea, dos cada uno y creo que ahí están las 8. Hello, how is everything here? Is Marvin participating? Marvin dice que viene manejando, por eso no puede estar concentrado en la actividad. Que después se va. ¿En Claudia? Y Claudia sí, hemos estado trabajando, pero me dijo que le permitiera un momento y se fue. Le voy a pasar a alguien de otro grupo. Okay. Sorry, Raquel. Sorry, que me la tuve que robar de aquel grupo, pero es que Adi había quedado sola. Ah, me dice bien. Okay. Hi, Raquel. Hi. Okay, le voy.
Te iba a dictar una. Sí, sería he's eating the dinner right now. He is eating. Eating the dinner right now. Carla Janet is here participating. No. No. Hoy sí. Hoy sí, ya lo escuchamos. Hoy sí. Sí, ahí sí. Ok. Sí, es que aquí me está diciendo que la conexión es inestable. Pero aquí es en todo, porque a bastante les está fallando. Pero en el chat le puse la pregunta. Anda. Yo voy a ir en pupusa. Pero no sé, es la primera vez que me pasa. Siempre hay una primera vez. Gracias, Ivonne. Vaya, we are studying now. Studying. We are studying now. Sí. Hello, Doris. Good evening. We are working in the breakout rooms. I'm going to add you to our group. Okay. 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 Number two.
Bueno, yo para quizás ayudarle un poquito, a ver si no le enredo más. Vaya, por ejemplo, con las oraciones que acabamos de hacer en el ejercicio anterior, en el número uno, en la oración número uno, vaya, por ejemplo, donde decía, David never cleans up after his mess. Si usted se fija, ahí hay un, lo que dice Marlon, hay un verbo. Verbo. ¿Cómo se llama? Un frequency, Albert. No está usando ningún auxiliar, ni el do, ni el does, ni el be. El verbo to be. Ajá. En cambio, cuando es... Disculpen la interrupción, pero piense de que estoy viendo de que yo borré esas slides, pero quizás no se grabó que lo borré porque las estoy viendo y ahorita las podían borrar, por favor, de las 7 para allá, no tienen que ir esas slides. Ah, esto. Ajá, sí, es que eso lo borré yo y no sé por qué se me fue, pero podrían borrarlo, por favor. Vale. Es que... ¿Ahí? No sé, pero esa slide no sé cómo por qué se me fue así. Es que como que no fuera la de la clase, ¿verdad? Uh-huh. Quizás voy a vale, quitar. Hasta ahí. Ajá. ¿Ya? Hasta las 6 tengo, hasta ahí. ¿Y usted puede, y ustedes pueden pegar, quitar y pegar las slides en... ¿Sí? Pues, vaya, es que fíjense de que estoy, voy a quitar la presentación del grupo porque veo de que ese no era el que yo iba a mandar. Yo aquí ya borré lo que usted me acaba de decir, teacher. Ajá, sí, pero aún y así. Como ya lo descargué, ya me queda guardado ahí en el en la compu. Uh-huh. Sí, pero voy a mandar el que es porque sí, no sé cómo fue que se me fue eso. Vaya. Las disculpas del caso. Vaya, teacher.
Si no lo han descargado, entonces lo mandó, porque hay unos que se unieron tarde. Hello, Ya terminamos, hello. teacher. Ah, Hello, teacher. mire, fíjese, más que todo, Katy, hágame un favor, Katy. Fíjese de Dime. que yo mandé el PowerPoint más temprano, ¿verdad? Pero me agarró uno que yo había digitado el día de ayer y no era ese. Entonces, como yo lo modifiqué el día de hoy y quizás como lo dejé en la computadora, no se me grabó. Acabo de reenviarlo en el grupo. Acabo de reenviarlo y ese es otro. Lo que podemos hacer es de que solo copie ese slide que ya hicieron y pegue uno en la otra. No use esa Okay. presentación que ahorita esa no es. Ok. Okay, teacher. Sorry. Ah, ahí viene la teacher. Vaya. Vine, Vaya, Marlon. solo hágame el favor, Ana Cristina, Dígame. pegue, copie y pégueme esa slide que están haciendo en la otra presentación que les acabo de mandar en el grupo, porque esa es la verdadera. Esta era una que yo hice ayer y se me quedó así. Ok, entonces les acabo de mandar la que sí está actualizada. O sea, Vaya, recuerda. solamente esta, la número 6. No, o sea, el slide, ajá, el slide número 6, esa copia y Ah. pégala en la nueva presentación que le mandé, acabo de mandar. Ok, sorry. Vaya. Qué pena, no me había Teníamos pasado. una pregunta, Ok, teacher. yes. Vaya, Marlon, pregúntele para así nos aclaramos de una vez. Sí, es que ayer, antes de que yo me saliera de la clase por problemas técnicos, yo hice una pregunta si cuando hacemos una oración en presente continuo, que le agregamos el ing, en este caso nosotros queremos armar una oración con el presente continuo, pero lo que le sigue es otro verbo, en ese caso no le agregamos ing. Por No, ejemplo, we are sí, es in usted la school. pregunta, Marlon. Sí la hizo y Sí. sí se la respondimos. Usted, y yo le dije de que usted decía que la palabra complementaria era dancing, ¿verdad? Entonces yo le Ajá. respondí a usted que dancing era, no era verbo ahí, dancing era un sustantivo que quiere decir baile. Porque el baile usted así dice, dancing. De dancing y quiere decir el baile, no es que esté funcionando como verbo esa palabra, sino que Ajá, está pero funcionando como sustantivo. y aquí, por ejemplo, en esa oración que tenemos ahí, teacher, we are going Sí, visit, o tiene que decir we are going visiting. ahí sí, ahí se metieron a ustedes casi, casi a una estructura que no han visto, que es el futuro, Ah. usando be going to. Entonces ahí solo tiene que ser we are going, pero como going que están yendo, ¿verdad? O Ajá. solamente si visiting, si solo sería visit. Ah, ¿Qué quieren okay. decir? ¿Que están yendo o que están visitando? Nosotros vamos de visita. ¿Cómo? ¿Cómo es? Marlon. Vamos de visita. Entonces solo sería we are visiting. Okay. We are visiting. Visiting. We are visiting our friends. Visiting. My family. Ay. Visiting. My family. Así es, visiting. Yeah, Bueno. we are visiting. Okay. Vale, ya.
Así, okay. She's sleeping. She's sleeping. Teacher, una consulta. En esta oración tenemos una duda. Vaya, por ejemplo, nosotros le habíamos colocado she loves to sleeping. Ella ama dormir. Pero lleva dos verbos, entonces no sabemos si quitarlo. Vaya, sí puede ser allí como un verbo complementario, pero el verbo complementario por eso lleva to. Porque el to, acuérdense lo que les dije, que es infinitivo. Y el infinitivo es en forma base, ¿verdad? O sea, no puede usted decir sleeping aquí, no. She loves to sleep, sí es posible. Ok, pero digamos, al pasar esta oración, porque aquí está en present continuous, al pasarla a present simple, el verbo que vamos a cambiar sería sleeping, ¿verdad? Love quedaría igual. Posiblemente. Sí, pero ahí esa oración no es en presente continuo, es en presente simple. Presente simple, para pasarla a presente continuo. O sea, quítele esa ing. Y una aclaración, vaya, a veces uno les enseña cierta generalidad, pero en el camino se van aprendiendo otras cosas, ¿va? Porque es como por niveles. Pero los verbos que denotan feelings no pueden ser usados con ing. Ah, okay. Porque usted no puede decir I am loving como algo como que se está desarrollando en el momento. Al menos que ya es otro contexto. Okay. Ya entra en otro contexto. Al cambiarla quedaría she loves to sleep. Ajá, solo she loves to sleep. Ah, okay, perfect. Thank you, teacher. Entonces, Raquel, ¿la dejamos así? Ahí le tiene que quitar el ing. Ahí, en sleeping. No, pero es que ya está en present continuous, explica la teacher. Al pasar la presente simple, se queda sleep. Ya. O sea, ahorita dice que está la oración en presente continuo. Esa oración no la podría hacer usted en presente continuo. No la podría. Y como que no iría muy apropiada para el juego, ¿va? Porque no la va a poder hacer. Entonces sería solo así. She's loved to sleep. Ajá, pero está bien la oración, pero cuando la persona a la que le van a preguntar trate de hacerla en presente continuo, no va a poder. No va a poder. Esa no, no, porque ese no se puede. Loves no se puede hacer en presente continuo. Ok, entonces le podemos poner she's sleeping. Ajá, she's sleeping. Ok. Así decía Raquel que le hicieran. She's sleeping. Right now. Ahora mismo. Sí. Solo le voy a pedir una cosa, Adi, cuando usted ya les fíjese de que envié la PowerPoint presentation, una que no estaba actualizada. Y acá les acabo de mandar la actualizada. Entonces solamente pegue esta slide, la número 6, en la nueva presentación. Pero después, ahorita no. Ok, perfecto. ¿Cómo me dijo? Did you finish? Yes. Solo eran 8 oraciones. Yes. Entonces sí, ya, finish.
Are you ready now? Ready, teacher. Yes, teacher. Okay. I guess everybody's here. Okay, the group of Kathy is the number one. The group of Anna is the number two. The group of Adi is the number three. And the group of Susana is the number four. Okay, begin the group number one, Kathy. Do the activity for the group number two is Anna. Okay, Anna, Doris, Evelyn, and Carlo. Excuse me. Yes. Necesito que nos haga el favor de pasar antes porque fíjese que se me está descargando la computadora y he dejado el cargador en el trabajo. Okay, so para poder pasar antes de que se me apague porque nada más me da unos 15 minutos o 20 después de que okay. Me da la señal. Begin, Susana, ask number two, okay? Okay. You are Fatima, Marixa, and you, right? And ask Ana Cristina, Doris, Evelyn, and Marlon. Okay, share the screen and they have to say it. Remember, each correct is 10 points. Entonces, comparto yo ahorita. Yes, yes. Okay, okay, ahorita. Susana, Susana comparte entonces. Yes, Susana. Okay. Descubro la primera. Oh my God, surprise. Okay. He is the L. Oh, hi. He's eating the dinner right now. He, the L. Ah, entonces lleva E. Perdón, perdón, perdón. Porque hi es de hola. Es cierto, sí, sí, tienes razón. No, 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 no nos quieran confundir tampoco, señor Susana. Así no. Dicha punto para nosotros, porque miren. Vaya. Sorry, sorry, sorry. ¿Qué grupo dije yo? ¿El uno o el...? No, dijo Susana y el como, dos. Como nosotros cambié, dos. Ya, ya me creo que me confundí.
¿Quién es el que me iba a responder? ¿El grupo 2 o 1? El 2. Ah, ok. Le dijo 2, teacher. Ah, ok. Vaya, sí. Entonces, sí, es verdad. Sorry. Es Ana, Doris, Evelyn y Marlon. Sí. Uh-huh, uh-huh. Vaya. Sí. Entonces, ¿lo dijo bien? Ustedes van a decir, ok. Va, compañeros. Somos un equipo. Vamos a ver. Creo que sería he eats the dinner right now. It's correct. Is no, it's not correct. No point for the group number two. So sorry. Okay, next. Say the number. Seguimos nosotros siempre, teacher. Yes, sí. Yes, yes. Ah, vale, okay. All right. She is writing She is writing emails. Dele, Marlon. She is writing an emails to her boss. Is correct. The 10 first points. Okay, continue with the next. Susana y Susana, fue y Susana. Se le descargó la. Okay, ya se fue. Salvados por la campana. Esa pregunta valía 10 puntos, teacher. Equipo 2 tiene 10. Vaya, se me fue un grupo. Nos okay. Salvamos. ¡Chócale! Pues entonces quedan, automáticamente ustedes quedan de winner por default. Muerte súbita, sí. Muerte súbita. Okay, now Kathy's group to Addie's group. Okay, Kathy, the number three is Addy, Marvin, and Raquel. Okay. Remember, Addy, Marvin, and Raquel. Me gustaría más que dijeran un nombre, fíjense, para que sea más así tricky. Addy, Marvin, o Raquel. Marvin, porque es el único chico del grupo. No me dijo. No se vale, Adi. Ajá. No, sí, no, mentira. Porque Marvin tuvo problemas porque venía manejando, así que no prestó mucha atención. That is discrimination. No, Adi, vaya, Adi. Ok, comenzamos entonces. Yes. Vamos, Marvin, vamos, Raquel, nosotros podemos. Bueno, lo ha dejado abierto, ustedes deciden. My brother is work every day. No, it's not correct. Ah, my brother. Oh, work every day. No. No. Vaya, solo una oportunidad, sorry. Solo una oportunidad. Okay. Okay. Sería Adi, Raquel y Marvin. Okay. Entonces yo voy diciendo a quién, teacher. Vaya, entonces no punto para el grupo 4. Quiero llorar. Usted decida, Katy. Me gustaría, sí, pero yo sí. Veo que sí necesitan
apoyarse entre los tres. Okay, continue. Next. Yes, yes, yes. What time shark is closing? No, what? Time is shark in closing. No, it's not correct. Sorry. Well, only one opportunity, remember. Only one opportunity. No, hombre, compañeros, nosotros bien fáciles se las pusimos y ustedes nos van a matar. Ok, no, next. No ponga pretextos. Usted puede. Vale, deben. Vale. Ok. ¿Intentan ustedes o intento yo? Dele Marvin, no estoy seguro, pero bueno, sería. Are you eat pupusas? No. No, sorry. Next. Excuse me. Bye. Iba bien. Es que creo que el art lo puso de más. Do you eat pupusas? But only one try, guys. Yeah. Sorry. Only one try. Next. We study now? No. We study every day? Vale. O sea, se la valemos, equipo, el que está ahí. Porque sí. Lo corrigió. Sí. Vaya. 10 points for the group number 4. Do you study every day? Ajá, because now cannot be in daily activities, right? Or simple present. Now it's for present continuous only. Next. I am with ice cream right now. Vaya, le voy a dar una oportunidad, pero ¿cómo sería el verbo? Vuélvame a pronunciar el verbo. Es que no sé cómo se pronuncia bien, pero with, buying. Buying. Buying sería. O buying. Se la valemos, este. Que le diga otra vez completa. Vaya. Solo si la dice otra vez completa, dicen allí. I am buying. ¿Pero cómo se dice? ¿Buying o buying? Ajá, buying. Buying. I am buying ice cream right now. Yes. Yes. Okay. 20 points right now. Continue. We traveling to the beach
In this moment? What do you say? What do you say? Traveling. Traveling. Fíjense que yo le digo si está bien o no, pero en realidad es el grupo el que tiene que decirlo. Okay, what do you say, group? Group number one. I don't know. Katy, Guillermo. Que lo vuelva a repetir, vaya. Y usted, Katy, ahí. We are traveling to the beach in this moment. What do you say, group number one? Okay, I have to say it. Yes, it's correct. Yes. Dice porque ustedes no me lo dijeron rápido, dudaron. Ellos tuvieron la oportunidad de reivindicarse. Punto menos para ellos. Pero al principio, ajá, pero al principio se había comido el verbo to be. Bromática. Ajá, pero ya estuvo. Ok. Next. Ajá. Group number one, say if it is correct or no, please. She worked a lot late every week. Repeat, repeat. The verb. She worked a lot late every week. Oh, weekend. I don't know. She works a lot every day. Guillermo. A lot every day. Guillermo, ¿usted de nuestro grupo? Pero yo dije every week. Oh my God, autogol, no. Que lo repita el grupo. Vaya, ustedes tenían que decir si estaba bien o no. Y Guillermo lo único que hizo fue como corregirlo. No le escucho Álvaro bien. Se escucha muy entrecortado. Se va a ir al cielo con todo y zapatos. Vaya, 10 puntos por Guillermo. Guillermo. No ha entendido en la dinámica. Oh my God. He room in the park every day. Group number one. Again, what do you say? Again, the pronunciation, the verb. Rooms. Complete. He rooms in the park every day. Yes. Pronunciation. And finish, you got 50 points out of 8. Well, 5 out of 8. We will say only 5. And the group number 2 wins with everything. Okay, the group that is the winner for the whole class is the group number 2. can you please stop sharing? I don't know which. Adi. Yeah, so stop sharing. Okay, sorry guys, but no podemos hacer todas las rondas porque ya se nos fue la clase y necesito por lo menos hacer algo del manual. Okay. Está
Estaba bien, va. Solamente lo medí. Tenemos 10 puntos, teacher. Solo medí que ganó, como fueron dos grupos que se batieron, va, pero uno ganó por default, entonces ganó completo con los 80 puntos. Y el grupo número, ¿cuál era el de Adi? El número 3. Solamente lograron 50. Entonces automáticamente el grupo número 2 es el winner. Ok, winner. Congratulations. You won. Ok, you do this. Ok. ¿Y los otros grupos cuando participamos? Sí, todos participaron, pero no todos se preguntaron a todos. Vaya, si quieren la revancha, mañana se los hago otra vez. Pero... Sí, teacher, hay que practicar, practice. Ajá, pero sería como warm up y no todos entran al mismo tiempo. Así que solo lo voy a hacer con los que estén más tempranito. Pero en lo van a hacerlo... Clase, lo haríamos entonces. Ajá. Y pero lo van a hacer en el breakout rooms, no aquí en la, sino que en breakout rooms. Bueno. Sería dividido solo en dos mitades de la clase, va. Para que ustedes ahí se discuten entre uno y otro. Ok. So let's go to the manual, guys. Okay, now you are experts in simple present and present continuous. Listen the conversation and then you answer these two questions, right? Who gets early at the workplace? What is the topic Raul and his team are discussing in the conference? And you know what is the topic, right? I'm going to read, Guillermo, help me, please. Guillermo, let me see, sorry. Yes, teacher. You are Ryan, I am Raul. Okay. Begin, Ryan. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh. The conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay, question number one. Only tell me, I'm not gonna write it. Only tell me, who gets early at the workplace? Raul. What time does he get to his work? Around 6:30 a.m. 6:30 a.m. And Ryan? 7 or 7:30 a.m. It depends on traffic. It depends on the traffic. And question number two, what is the topic Raul and his team are discussing in the conference? What is the topic? You know what is topic, right? The team. No topic. I can say. Yes, Rosalie. I listen entrecortado, right? Rosalie, I didn't understand.
No say topic. You don't see the topic. Anybody? It has a topic, okay? The topic is what they are talking about. What is the main thing? Nobody? Okay, so do I have to say it? Yes? Is what time do you usually get to the to your workplace? Do you consider that that is the main thing that they are talking about? The main thing. Or what is the first thing that they do in the work? But why do they are asking these questions about what time they get work, or what is the first thing that they do when they get to his work or to their work? Okay, everything is correct, they are talking about, right? But the main topic is the video conference. It's the conference. Because this is what they are talking about the conference. And then they ask the time and the theme, but because it's related to the conference, right? It's related when they are going to have the conference. That's why they are asking about the time. Okay, guys, so let's continue with the exercises here. I'm going to explain a little bit about this that we have. Okay, we use simple present for general information, routines, activities. Okay, for example, what are the activities that you do every day or in a routine? Are the free time activities like a watch TV, go to the concert, go dancing? You know, go dancing. Okay, ir a bailar, right? Go dancing. In this case, and then chores like wash the dishes, clean the house, everyday activities like wake up, get up, have dinner. All of these things, you said it using the simple present, expressing them as routines. Example, I check my email every morning. He writes reports about meetings. He audits inventories. They arrange meetings. And we use the present continuous for ongoing action at the time of speaking. When you are speaking, the action that are in progress, you use them in present continuous. You say, I am planning a video conference. They are getting the documents ready. She is editing the information. The secretary is making a phone call. Okay, now complete this little exercise with the present continuous or only present continuous.
The present continuous, algo que no dice en el manual y tampoco les presenté yo, pero en un grupo les expliqué y los voy a explicar así a todos para que la información. Los verbos que se usan con presente continuous tienen que ser verbos de acción. De acción. Los verbos que no indican acción no se usan en presente continuo. Porque es como una acción en progreso, ¿verdad? Eso es lo que se usa presente continuo. Action in progress. Por ejemplo, si usted dice, I love my husband. Ese no es un de acción. Esos son como verbos que no son non-action verbs, no verbo de acción. Por ejemplo, dicen, I hate this person. Yo odio a esta persona. Ese no es un verbo de acción. ¿Ok? Entonces, solo los verbos de acción. Hay excepciones, ¿verdad? Porque siempre hay excepciones a la regla. Pero eso ahorita no se los voy a explicar porque es un poquito más avanzado. Y creo que es suficiente con la información. Va solamente con los verbos de acción. Se usa el presente continuo. Les digo porque ustedes podían haber hecho oraciones. Por ejemplo, decir, I feel love. I feel, y decir algo, I feel. Por ejemplo, el verbo feel tampoco es un verbo de acción. Okay. Finish, teacher. Finish. Marlon. Marlon, hello. Hello, teacher. You stay with me today. The technique is right. Ready? I'm not ready. Who wants to complete it? Who wants to complete it? Anna, do you want? Or not yet? Not yet, me faltaba la última. I'm finished, teacher. Adi, did you finish? Voy por las cinco, teacher. Okay. I finish. Evelyn, usted también puede ¿cómo se dice eso? Digitar, va. No, teacher, no puedo. I finish, teacher. Okay, do it, Ana. Y
Escribo la número dos. No, everything. Ah. Todo, todo. Everything. Ok, lo que yo he resuelto en mi manual o me van a ir diciendo mis compañeros. No, you. Only you. Ah. Va, teacher, así lo hice yo. It's okay, it's everything is okay. Okay, everybody, if you have it like Anna. Compare, if you have light hair, you are correct because everything is correct. Okay, I want to stop sharing. And the class is over. do you have questions? Is this topic clear or final question? Maybe we can ask. It's clear. Okay, so have a nice night and see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Only Marlon stays. Dice solamente una yes, yes. En el WhatsApp. Ahorita voy a compartir así la diapositiva o quiere que comparta todo completo. Ahí compartí en el grupo la diapositiva que usted me dijo, pero no sé si así me estaba diciendo, Tichi. No, Ana, fíjese de, no, es que lo que yo quería. Todo el es... archivo. Cuando usted presentara la clase, ¿verdad? Como estábamos en el breakout rooms. Cuando usted lo presentara la clase, ya no lo presentara con la antigua, sino que lo presentara con la nueva. Ah, bueno. Ajá. Pero no me tocó presentarlo, así que. Sí. Ah, vale. Ok, teacher. Thank you. Borre sí. Esa vieja, por favor. Ya. Ya borré a esa vieja. Okay, see you tomorrow. Bye-bye. See you. Todavía hay dos que se han quedado.
Vaya, comencemos porque creo yo que ellas ahorita quizás no se han fijado que hemos salido. Vaya, usted me hizo una pregunta y yo te la contesté, pero en base a la oración que vimos en el ejemplo. En base a esa se la. Pero no le quise entrar en detalles porque es un tema muy extenso y más avanzado, más que lo voy a confundir. Pero vaya, por ejemplo, le voy a decir, porque usted lo que quería saber si se podía tener dos verbos, ¿va? Sí. Sí se puede, porque nosotros le llamamos a esos verbos complementarios. Y a ese verbo complementario puede estar en gerundio o puede estar en infinitivo. Le voy a compartir la pantalla para más o menos explicarle. Okay. Vaya, por ejemplo, en eso que nosotros vimos need, si usted se recuerda, usted decía I need to, y allí decía usted una oración, ¿va? Sí. Pero esa oración ya está en infinitivo porque usted dice I need to work tomorrow. Vaya, I need to work. Ese I need to, esto, aquí hay dos verbos. Si se fijaba, I need to work. Need es un verbo que toma un infinitivo. O sea, con este to, todos los verbos que llevan to, por ejemplo, el verbo to be, todo, bueno, que se le pone allí, pero en realidad son todos, va, to do, to eat, todos esos verbos que lleva ese to son infinitivos, le decimos. Entonces, cuando nosotros tenemos un verbo como need, necesita un complemento, un verbo complementario, tiene que ir en infinitivo. Hay otros que toman un gerundio. Por ejemplo, enjoy. I enjoy to. No, bueno, I enjoy, porque ese toma dos, toma el infinitivo y el gerundio. I enjoy eating pupusas. Dice que ese tema se lo estoy explicando porque usted me lo, pero sí, nos estamos metiendo ya en unas estructuras más avanzadas. Sí, I enjoy eating. Entonces aquí lleva dos verbos. Dos verbos. El verbo enjoy se complementa con un gerundio, que es otro verbo. Okay. Okay, I enjoy eating, o sea, yo disfruto comer pupusas. En ese caso, entonces hay ciertos verbos, no todos, que cuando se les hace con un verbo complementario, toma ya sea un infinitivo que lleva tú o un gerundio que lleva ing. Esa es la explicación que le puedo dar a su pregunta. Sí hay, pero solo son ciertos verbos. Hay que saber qué verbos son los que toman un infinitivo o toman un gerundio. Hay unos que toman estrictamente solo infinitivo y otros estrictamente solo gerundio, y hay otros que toman ambos. Se puede complementar con un infinitivo o se puede complementar con un gerundio. Eso es en cuanto a eso que usted preguntó. Y no sé si tenía alguna otra pregunta ya así. No, no, solo esa fue, dicha. Solo esa fue. Pero cree que ya más o menos le despejé la pregunta. Sí, 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 ya le entendí, ya le entendí a qué se refiere cuando se utilizamos dos verbos. Ajá, pero me especifiqué solo en la oración, porque ahí sí era un sustantivo, ahí dancing era como sustantivo. Pero sí, también podría ser dancing como complementario. O sea, sí podría ser. Pero no le contesté en la clase porque ya era meterme en otros temas. No quise confundirlos. Pero preguntas así, uno cuando está aprendiendo se hace, ¿verdad? Y qué galán si tiene uno a alguien que se las conteste. Bien. Yo cuando estaba aprendiendo inglés y
Me hacía preguntas como esas y muchas más. Sí. Y entonces solo eso. Y cuénteme, ¿usted hace las tareas de la plataforma? Dice teacher que sí, solo que no las estoy haciendo así diarias, sino que a veces las hago dos días, cada dos días, porque a veces solo tengo media hora para almorzar, entonces como que un poco complicado estarme haciendo, y en la noche que vengo, ya vengo directamente a conectarme. Ajá, pero las está haciendo. Sí, eso es lo mejor. Las estoy haciendo. Y de así. hecho, el día viernes las trato de complementar todas antes de entrar a clase. El día viernes salgo un poco más temprano, entonces en el bus ahí vengo haciéndolo. ¿Y qué tal? ¿Cómo siente que? Porque usted sí algunas veces sí como que ha faltado un poquito o no se ha conectado a la clase completa. Sí, de hecho ayer sí me desconecté porque no había energías, no tenía mucha carga en mi teléfono, entonces se me apagó y cuando quise conectarme ya era demasiado tarde. Las otras sí estuve en oyente y una sí que por el internet no tuve la oportunidad de conectarme, pero ya solventé eso ahora. Yo estoy acá y la verdad que fíjense que al principio sentía complicado porque yo no tuve un módulo 1. Usted Sino que entró de yo un tuve solo al dos. De un solo al dos, entonces hay cosas que me siento bien desconocidas, hay temas que los desconozco y hay otras que sí le voy agarrando como el sentido. Como le dije a uno de mis compañeros, que hay cosas que yo sí las entiendo, pero hay cosas que no, porque hay cosas que anteriormente yo las estuve viendo, así veía videos y todo eso. Esas son cosas las que les entiendo. ¿Y ve los videos que les mando? Sí, normalmente después que usted los manda, si a veces vengo en el bus, ahí lo vengo viendo, y ahí lo me pongo a estarlos observando. Sí, pero no crea, yo noté eso, o sea, uno del profesor bien sabe. Yo lo noté a usted los primeros días, como que yo lo miré así, le voy a decir la palabra, desmotivado. Los Sí, primeros días. La verdad que sí, porque, o sea, yo asumía que el nivel 2 básico, dije, vamos a ver tiempos, porque yo asumía que vamos a empezar con tiempos, el presente simple, el continuo, el pasado simple, todo eso. De hecho, tengo un libro a la mano acá, que ese me pongo a revisar, y yo dije, con eso vamos a empezar, porque como yo empecé a tomar como unas medias clases ahí, pero de ahí no tuve la oportunidad de continuar, entonces en eso me quedé. Yo dije, ok, voy a capaz podemos a retomar con lo de los tiempos, pero no, eso fue más diferente. Entonces eso fue un poco que a mí me desmotivó, pero poco a poco, como le mencioné hace un momento, le voy agarrando un poco más, entonces eso ya me va ayudando. Y le voy a decir, bueno, nosotros los profesores somos psicólogos en potencia, y aunque ustedes no los vemos así, tan así como si fuera una clase presencial, aún así notamos ciertas cosas. Por ejemplo, después yo lo vi a usted como que dijo, no, yo lo voy a intentar, yo lo voy a hacer. Y empezó a intentar hacerlo y ahí se fue metiendo ya. Y ella ya lo vio, no, malo, sí, entonces sí te está interesado, dije yo. Porque sí. Sí. Entonces sí está interesado, porque los primeros días yo lo vi así como desmotivado y después yo lo vi como que sí empezó a intentarlo. Y entonces eso mostró que sí estaba interesado, o sea que no se da por vencido tan fácilmente. No, no, la verdad que le estoy poniendo ganas. Y la verdad que sí, al principio, como usted lo dice, sí me vi un poco desmotivado porque no le entendía absolutamente nada. Me quedaba como en la luna, ¿qué vamos a hacer? Pero poco a poco, pues, tiene un inglés bastante fluido y a veces escucho palabras que bien le entiendo. Hay unas que no, realmente no le entiendo, pero otras que sí, ya le voy entendiendo, le voy agarrando sentido, como a qué se refiere. Ajá, y eso de, fíjese de que en la cuestión de inglés,
Es que no tiene que perder la secuencia. Si usted falta o no asiste a toda la clase, eso le puede afectar. Sí, de hecho ayer, lastimosamente no, mi teléfono bajó la batería súper rápido y me quedé ahora, empecé como algo en la luna, como de qué estamos hablando y así. O sea, entró tarde. No, lo que pasa es que como ayer me sacó de la clase por la carga como a las 9:20 más o menos. Entonces, Dice. hay cosas que usted no ha mencionado y yo no las escuché. Ajá, lo que me he fijado que he estado ingresando de los primeros. Eso está Sí, bien. eso estoy tratando de hacer. Por eso a veces siempre le digo, teacher, después voy a encender la cámara porque vengo en camino, pero vengo escuchando. Vengo escuchando, ya cuando estoy aquí en mi casa, pues ya enciendo la cámara. Como se dijo, la explicación siempre es al principio. Sí. Ya después en la práctica, y ya de la práctica en ejercicio, y luego viene algo que ustedes tienen que hacer. Una actividad fuerte, ¿verdad? Que ustedes tienen que probar que han entendido el tema. Esa es Sí. la dinámica. Entonces, todo lleva una secuencia, y si usted pierde esa secuencia, de ahí donde pierde el hilo. Sí, Entonces, por eso estoy tratando de estar siempre, ser de los primeros y escuchar la indicación. bueno, Marlon, entonces eso fue todo y sigamos, continue. Okay, have a nice night, A veces. Marlon. Bye.